Saludos, bienvenidos una vez más a el taller Care Business Bean Performance. Hoy vamos a estar hablando sobre la línea de Alcartel, que para mí en lo específico es una de las mejores marcas de palo para los mujeres serie K. Patrón, ¿qué tú me traes ahí? A mí más trabajo. ¿Cómo? Anda. Tenemos los 3.2. Tenemos otro pin. Tenemos otro pin aquí. Tenemos Spring Air Retainer con sellos de válvula. Esto, 4.5. Marco. Ok, dime para qué son estos palos. Pues papi, si vi azul, ese I. Ah, ya, dale. Si vi negro, ese I de pan. Claro, claro. Los 3.2 para civil de Yau. Ya. Los 4.5 para José. Ay, José Manuel. Yo lo sé. Dándole un palo 4.5. en este caso, este palo es de escape. Experiencia de estos palos, ha resultado súper bien, tanto como el performance, como se trabaja en los carros. Este en específico es una combinación para un carro de calle. Esto es dropping. Esto es un palo que yo lo recomiendo mucho. Este es un palo que trabaja tanto como para K20 o K24. Con compresiones de fábrica trabaja súper bien. Es un palo que no requiere sprints racing. Puede trabajar con sprints originales. El primer tiene los originales, o sea, no lo requiere el palo. Nosotros trabajamos toda la línea de las carceras encamando los motorsport. Como bien mencionó Nelvin, depende del setup que estés buscando, cada tipo de competencia, hay algo para todo. Desde los drop-in, que ya Nelvin habló de ellos, a mí como tuner me han trabajado súper bien, los setups bien mild. La serie OG para carros de calle, excelente. Viene la serie Elite, de todo. También vienen en combinación, si desean, con Sprint Retainer, Super Tech. Bueno, un servicio que también se ofrece aquí en Kevin Nelvin Performance para hacer Candy Green. Aquí hay parte del equipo que se utiliza, ¿verdad?, para hacer el Candy Green. El servicio se ofrece tanto para motores que Nelvin haga aquí en el taller, o si ya ustedes tienen su mecánico o algo y quieren hacer el Candy Green, hablen con el hombre que se coordine el servicio. Para los que siempre están preguntando, este está bien empacadito en su bolsa, Nelvin lo está instalando un auto ya mismo, el famoso BTC 50, punto 50, le dicen 50, como quieran llamarlo. Los motores de TCX o los K24A japonés, como le quieran llamar, que no necesariamente dice K24A2, vienen con el punto 25 o 25, como quieran llamarle. Le pone este a la hora de hacer el tuning. Tiene más variedad, ¿verdad?, para poder trabajar en los ángulos de los palos.
Anda, Toretto. Oh, oh my god. Toretto. Chacho, oh my god. ¿Eso tiene Torque o no tiene Torque? Belleza que ustedes acaban de ver está siendo detailed completamente por la gente de OMR Detailing en Custom Shop en Añasco. Ya saben, mi gente, cualquier producto que necesiten tras cartel nos puede escribir a camandulo6@gmail.com o también se puede comunicar con nosotros a través de Facebook e Instagram. Tenemos el link en la página de Facebook de Camandulo Motorsport, donde, ¿verdad?, nos llega un mensaje de WhatsApp cuando nosotros tengamos la oportunidad. Le damos la información o la cotización que esté buscando sobre cualquiera de los productos de Trascartel y las otras marcas que trabajamos. También queremos felicitar a Trascartel por su 20 aniversario ya en la industria. Thank you, Jeremy, for all the support during all these years. Que sepan, tanto Camandulo Motorsport como Nelvin Sánchez, acá como Nelvin K-Bridge, Nelvin Performance, nos enfatizamos en ayudar. No hay ningún tipo de problema que usted se comunique con nosotros. Para cualquier tipo de consulta, necesariamente no tienen que comprarlo ni trabajar con nosotros directamente para recibir la consulta. Nosotros ayudamos a todo el mundo, estamos a su mejor disposición y siempre estamos para ayudarnos, que es lo importante. Estamos a la mayor disposición de ayudarlos, independientemente hagan la mecánica aquí en K-Bridge, nos compren las piezas en Camandulo Motorsport o tuneen con su servidor en Helios Tuning. Nosotros es tratar de darle la información que usted necesita para que se cure de verdad, independientemente de uno de los servicios salga de aquí o no. Tomen las mejores decisiones para sus builds. Y así que presentamos esta marca y muchas otras marcas más. Si ustedes pensaron que en el video no iba a haber café ni comida, están bien equivocados. Estamos aquí en Dulce Salado, en el pueblo de Yauco. Pueden buscarlo en Facebook e Instagram. Vamos a comer un cafecito que pedimos para terminar el día bien chévere. El ambiente aquí es súper chévere, ¿verdad? Un buen trato de parte de los empleados para venir a comer, ¿verdad? Hacerse este paseo. Tiene un horario de sunset, que es de noche, y el de por la mañana, por supuesto, el desayuno. Véanlo en las redes sociales para que vean lo que ofrece esta gente. Yo llamé, están preparando un cafecito bien chévere para poder seguir para mi casa. Por fin me estoy tomando mi coffee break de por la tarde. Hoy andaba solamente con un café que fue el de por la mañanita. Normalmente el coffee break que yo me tomo 3, 5 de la tarde, más o menos, dependiendo. Es de noche, pero pues, es válido todavía. Gracias a la gente de Dulce Salado por el café. Está bien bueno, bien chévere. Ahora, tranquilito por ahí para mi casa. Ya saben, nos pueden seguir aquí. Denle subscribe a la página de YouTube de Camandulo Motorsport, la página de Camandulo Motorsport en Facebook e Instagram. Igual que las páginas de Nelvin K-Bridge, Nelvin Performance. Lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Éxito, mi gente. Cuídense. We're out.